Y ahora suena el himno. Real Sporting, equipo famoso. El Sevilla de negro. Morlaco, totalmente zaino. El portero Rico, totalmente de amarillo. El Pichu de blanco. Y me callo la bocona porque suena el himno más grande. Meca. Eloy, que tengo la patata, 133 pulsaciones. La cafinitrina ya debajo de la lengua, el sintrón de mi padre, me revienta la patata. Si no te ponen los nervios, los pelos como escarpias, esto no te lo pone nadie. Madre mía, estoy en lo más grande que hay, es guapísimo. Ver a la gente gritar en el estadio con todo el bufandeo, ahora como están coreando los nombres de los jugadores. Hay que hacer esto grande, hay que hacer que esto sea hoy una caldera, un infierno turco, como dices tú. Y vamos a ganar, Luis. Hoy ganamos fijo, vamos. No perder. Bueno, también guapo el traje, ¿Qué lleva el portero del Sevilla? Anda, déjame en paz. Hombre, el traje ya es llamativo, por decirlo de alguna manera sutil. Otra cosa, podemos sacar positivo ahí. Bueno, va a jugar el Sevilla desde atrás. Mira cómo aprieta la grada. Ahí, hay que silbar, hay que meter miedo. Claro. La presión arriba para Escudero. Ahí, hay que apretar. ¡Banda! Se viene abajo el Molinón. Basta de pipas y de farias. Hay que romperse el alma. Claro. Que nadie se vaya hasta que pite el referí. Sí, sí, sí. Catapultero al cruce. Deja bien el árbitro. Le da ventaja. Bayoni. Allá vamos, Bayoni. Como el otro día, Las Palmas. Atrévete, Johnny. Johnny desborda. Johnny va. Ha venido Iborra. Falta en ataque de Carmona. Igual que el otro día, Las Palmas. ¿Cómo lo intentó? Buscó la misma. La diagonal. Hizo el finteo hacia afuera. Y cuando. Yo creo que está. Tal vez intentó centrar en vez del chute a puerta. No obstante, los dos jugadores entraron muy hacia la portería y al final pues el rechace quedó muertín para que la sacaran ellos. Pero muy buena la galopada de Johnny, hay que buscar eso a la espalda. Si Mariano se lanza a subir, evidentemente Coque va a quedar más desprotegido. Si puede ayudar Isma, sería, vamos, una destrucción. Esa banda va a dar todo el salseo, como digo yo, en esa banda, creo, ¿eh? Ahí totalmente, 7, ahí coincido contigo. 7 de la primera parte, 0-0. Pues seguir concentrado intentándolo. Y nada, ya lo que hay que remar contra corriente y ahora más que nunca Sporting de Gijón, ya lo que hay. Se enfada Eloy, ¿qué le pasa a Sevilla? No paran de protestar al árbitro. Bueno, no sé, porque acaba de hacer una llave de judo prácticamente sobre el cuello de Halilovic, no sé qué puede estar protestando ahora mismo. La verdad que sí que se está viendo un poquitín más de actividad en esta zona por parte de Jali. A ver si encontramos más esos huecos para que él pueda hacer con la creatividad que lo caracteriza. Buscar algún hueco, buscar algún desborde, tal vez que abrir algún espacio para Sanabria o demás. Y bueno, de momento el gol, por lo que se ve, no nos amedrenta, no nos achanta y hay que tirar adelante. Que no queda otra. Y lo que hay, vamos. Vamos, Jali. Jali, la frontal del área, el caracol de Jali va a pillar la portería. Mira. Pega, Jali. Ah. A la barriga de Ramí. Vuelve a robar Isma. Pero hay que tirar, hay que percutir, hay que engatillar al área, hay que tirar entre los tres palos. Otra vez Isma se frena, Isma desborda, Isma en tres cuartos, se acerca peligrosamente al área, se la acomoda con el pecho. Vamos, Jali. Sacan arriba a Larry, ¿de quién es el gol? Para Mere, no te la juegues. Sergio viene a recuperar. Sergio se frena, Sergio se la lleva. Sergio. ¡Oh! El pase demasiado largo. Pero estamos apretando la tuerca. Sí, sí, ahora mismo ya el Sporting está apretando arriba, zona de tres cuartos dominando, moviendo el balón horizontalmente, buscando los disparos. La pena que están rebotando todos en ellos, parece que están con el imán. Y ahora el Molinón sí que está despertando, sí que está empezando a animar. Y es clave, aparte que ya está lloviendo con bastante alegría. Confirmamos que
que empieza a caer agua ya en el Molino. Eso es bueno, eso es bueno. Venga, diluvio universal. Alguno que estará abajo dirá, me cago en la leche. Que te... Bueno, no, ya sé que os mojáis, pero para el partido yo creo que es bueno que el Sevilla vea lo que es sufrir. ¡Sufre! ¡Vamos a remontar! Bueno, la verdad que aire para el equipo, aire para la afición, aire para todos. El Sevilla, por lo que se ve, no se amedrenta ni mucho menos con ese gol que acabamos de encajar y ya tiene un córner a favor ahora mismo. Mucho ojo, mucho cuidado, porque esto no va a quedar así. Esto va a ser un partido de armas tomar. ¡Hay córner favorable al Sevilla! ¡La va a patear! ¡Llave con Oplianka! Desde el banderín de la tribuna este, continúa arreciando la lluvia, te dije yo que era bueno que lloviera. El córner que va a punto de penalti. ¡Palomita! ¡Pichu, Pichu, Pichu! Y ¡Vámonos! Ahí está la contra, corre Carmona. Está solo, es un 3 contra 5. Somos 3 y 5. Vaya cambio de orientación a lo ver Schuster. Van de izquierda, como la pisa. ¡Qué bueno eres, Jali! ¡Jali desborda! ¡Ahí va Jali el segundo! Frontal. ¡Jali pega! ¡Arriba! Ganamos fijo, tío. Ahora los mejores momentos. Fijo, apretando el acelerador. Marca el cuarto el Barcelona, Larry. Fernando Llorente dentro del área. Ahí con él, Fernando. Hay mano. Arbi. La toca Llorente. Deja al árbitro seguir. Llorente que se va al banderín de córner. Dile algo que le tienes aquí debajo. Suelta el codo. Llorente que la va a poner. Llorente que la pone. Segundo palo. Viene Mariano. Ahí va el Porto. Mariano. Que se le va. Se le va. Se le va. Se le va la bola. Se le va la bola a Mariano. Ojo la que perdemos. Ojo la que perdemos la bola. Ojo al error. Ahí la tontería. Hemos perdido la bola. Segundo palo. Viene Llorente. Bien pegado. Y así la pegaba John Valencia, don Juan. La manda directamente al otro parking. Madre del amor, o a Krychowiak. Sí, yo creo que bueno, se ven las imágenes de Krychowiak. Pero... Vamos, chavales. Mira, ahí vamos. Mira, acá aparece Isma. Johnny Indomita. Atrévete, Johnny. Isma dobla. Pase de la muerte, Tony. ¡Ay! ¡Portero! Hay que aprovechar el hoy. Hay que aprovechar las carreras de Johnny. Madre mía. Johnny tiene 5 carreras en un partido. 5. Lleva 2. Lleva 2 y... En una hemos conseguido un gol. A Johnny en cualquier momento se le acaba la gasolina. Pero las 5 que tiene son estelares. Si se le acaba la gasolina hoy, Luis Edu, te digo que hay que inyectar óxido nitroso o lo que sea, porque tienen que seguir corriendo. La verdad que está haciendo lo de cine. Y ojo, ahora, ojo ahora. Jale para Carmona, que bien desborda Carmona, línea de fondo. Carmona ataca desde dentro. Carmona dentro del área, pase de la muerte Jali. ¡Ay! ¡Gol! ¡Controla Jali Novi! ¡Se le ha ido el muñeco diabólico! ¡Se le ha escapado la bola a mi madre! ¡La que ha tenido Jali Novi! ¡Jali, Jali, Jali! Vaya, por favor. Vaya Ronaldo Chop de Carmona, ¿eh? Me callo la boca porque el regate que hizo fue de un 5 skills, un tope gama que se llama aquí en lo que siendo la traducción. Madre de la. Bueno, el control es un espectáculo, ¿eh? Nada, la jugada fue un tope gama aquí. Un tope gama de. Me cae youtuber este. Sí, sí, no. Tope gama 5 estrellas, chavala, te voy a poner. Ahí exactamente. Ahí hashtag Carmona Selección. Carmona Selección. Qué bien. Vamos. Venga, que va a llegar el gol aquí. Vamos al caracol, otra vez Johnny. Johnny para Jali. La pide Jali. Vamos, Chucky. Chucky en cara a portería, atrévete a pegar. Va Chucky, pega, por Dios, pega. En gatilla, la pone, ha sacado Grammy. Otra vez rechace para Nacho. Nacho Imperial, viene al corte. Doble Lora, Lora para Carmona. Carmona la pone en raso, viene Nacho. Viene Nacho, corner. Les vamos a atornillar el segundo. ¡Pinta! Se le hizo de noche a Sanabria. La entalló directamente, la mandó al parking de Alimerca. Sí, sí, no, la verdad es que la reventó. Joder, macho, es que estaba Solín. Bueno, Solín tenía el balón controlado y un tirín ahí abajo que buscó un rebote entre 4 o 5 jugadores del Sevilla y que vaya para adentro otra vez. No pasa nada. Pero, no me la tires fuera, Sanabria, por favor, que vaya palos, hombre, que vaya palos. Bueno. Estamos llegando, la cosa es que estamos llegando y no nos achantamos, ¿eh? No, para nada. Me cuentan que los carruseles de las emisoras grandes de Madrid nos están diciendo que el Sporting ya es equipo de segunda. Va. Quieto, ¿eh? Quieto, que hasta el rabo todo es toro, Exactamente, quietos, que no nos den por muertos. Todavía tenemos mucha vida. Totalmente superior, ahora pitan más falta de saque. De saque. Yo desde las Asturias de Blimea, que no, sí, que no verá. Gran equipo, gran equipo, Blimea Alta, Y norte y sur. Anda, calla la boca. Anda. Que no veías nada así. El de Palanquinos. Ahí tienes el de pueblo, Palanquinos. Gran pueblo. Anda, que la Asturias de Limera es un glorioso del fútbol asturiano, chaval. Y muy bonita la camiseta. ¿No jugáis de azul? De azul y blanco. Azul y blanco. Y seguimos jugando, que la Asturias sigue.
Con la bandera de Asturias. ¿En qué categoría está? Primera regional, creo que es. Ahí estamos, sí, señor. Pero baja ahí, Fran, dile a Halilovic. Tira. Que la portería de 7x2.40 está para meterla. En la vida todo hay que meterla. Cuando yo jugaba en fútbol sala, teníamos un compañero que nada más que pasabas de medio campo ya te decía ¡tira! ¡Tira! De continuo. Y así acababa ronco el tío los partidos. Pero decía ¡tira! Todas horas. Hay que zumbar, ¿no? ¡Vamos! ¿Soy este el que no lo hace? Suéltala. Buena, Rami, máquina. Vamos, Isma, de mi vida. Vamos, Isma. Joder. Cago en la recluta de oros, tío. Una uña, tío. Suelta y una uña para allá, hombre. Mica. Hostia, no sé si sería penalti, ¿eh? Bichu de mi vida. ¡Konoplyanka! ¡Pela Konoplyanka! ¡Fuera la que acaba de tener el ultra del ucraniano! ¡Dos bombazos a portería! ¡Para donde es comunal! ¡Brutal! ¡Sensacional! ¡Parezco el de los payasos! ¡Qué para dónde el Pichu! Y ahora la tira por encima del arquero. ¡Dime que hay gol dónde, Larry! Este empate al descanso, viendo cómo estábamos hace 35 minutos, que estábamos aquí el hoy, estaba bajó un momento ahí a la ferretería a comprar cuerda. Y ahora mira, parece que está haciendo nada, solo nudos marineros y ya no se mete, no queremos ahorcarnos, ¿no? Con lo cual, 1-1 y a luchar en la segunda parte, que es a lo que hemos venido, a luchar como hijos de la grandísima. Sí, con lo cual, es lo que nos queda. ¡Cuidado! ¡Aparece Cristóforo! ¡Arriba! ¡Empaló Sebastián Cristóforo, uruguayo! ¡Uf! ¡Borbotaba agua! La verdad que están teniendo ahí bastantes balones al frontal del área con opción de disparo. Hay que tener cuidadín también de no dejar que prueben demasiado. A ver si una de estas que a base de probar y probar la acaban por embocar. Y hay que tener mucho ojo con eso también, ¿eh? ¡Vamos! ¡Hay que animar! ¡Dejarvos de comer pipas y beber con la conga! ¡Vamos! ¡Hay que animar! ¡Partirse el alma! ¡Hay que acogotar al Sevilla! ¡Que siga lloviendo el diluvio universal! Y venga, me dicen que hay goles en Barcelona, en Coruña, tutiplén, Larry. Barreiro dando masajes, sigue ahí trabajando. ¿Y qué pasa ahí, hombre? Se ha caído Ariel Rami. Se le suben las bolas a Rami. O se ha roto. Se ha debido. Ah, nada, pues tira para Clínica Barreiro, venga. Venga, que está Dani ahí dando masaje inguinal. Pues algo le ha pasado, ya tienes la clínica abierta. Se ha lesionado el francés. Pensaba que había caído desplomado, pero sí. Para caerse así es que algo le ha pasado. Sí, cambios, aparentemente sí. Está moviendo banquillo, se ve el movimiento por ahí del banquillo del Sevilla, con lo cual será algo serio. Bueno, Rami, que si me permites decirlo, cuando llegó el autobús del Sevilla, pues se permitió los lujos de hacer ciertos gestos, digamos, obscenos o insultantes hacia la afición del Sporting. Ahí me dicen que desde el autobús puso los dedos de la victoria, pero sí. Diciendo que os vais a segundo. Y la peineta también. ¿También? La peineta también cayó. El dedo de Luis Aragonés, el dedo corazón. El que lo señala todo desde más adelante, exactamente, sí mismo. Entonces, bueno, el karma a veces que también, oye, quieras o no, si es que existe o no, pues ahí está y bueno. Pues bueno, pues salen los cuatro de la Cruz Roja, o sea, a ver, con la camillona. Me parece una lástima porque Ramírez estaba siendo uno de los mejores del Sporting. Sí, sí, es verdad. Te lo digo de verdad. Ahí está. Perdió, pero el contraataque lo propicia él con una pérdida. Con una cagada. En tres cuartos. Ha salido dos veces, se está alargando al ataque con una facilidad creyendo que es el 9 de la selección uruguaya o croata y para mí es una lástima el que Rami se nos vaya. Se va Rami, evidentemente, y entra Colo. Colo, bueno, de nombre impronunciable, el futbolista francés. Colobianca. Se llama Timotei Kolodziejczak. Le llaman Colo. En Sevilla, Colo. Kolodziejczak. Pues cambio, tira para el perro que fuma Adel Rami. Que el arrocito con bubre en Francia no saben lo que es, hombre. Y señoras, señores, tiene prisa el berciano. 45-0-0. Se acabó la primera parte en el templo. Por cierto, me lo dice aquí desde el Twitter Manolo González. Dice que el árbitro ha cambiado de camiseta y va de verde y se ha puesto de amarillo. ¡Ahora vamos, Tony Rubio! ¡Va a salir! ¡Fuera! ¡Error tremendo del Sevilla! ¡Se la encuentra Tony! ¡Era difícil! ¡Solo le cabía la vaselina! ¡El error de Carrizo! ¡Buscó la gloria! ¡El globo total! ¡El MVP!
vio por arriba. No. Solo fue un metro por encima del larguero, madre del amor hermoso. Tony. Tony predicador. Sí, no le pegó bien y al final hizo ahí una especie de cuchara y le salió muy alta, pero bueno, hay que quedarse con la lucha que ha hecho Sanabria en el salto de cabeza con los dos centrales, llevándosela y viendo que luchando tenemos opciones. Y me encanta lo que acabo de ver ahora mismo, por ejemplo, cuando la hay que criticar, le critico, y ahora Halilovic mandando a la gente arriba, alzando los brazos, metiéndose a la gente arriba, y eso es lo que necesitamos. Necesitamos un gol de la afición que todavía no ha llegado. Así que haciéndole caso. Javi Mercedes estaba en el fondo sur y por tres veces con el dedo a segunda nos lo ha dicho a Ramí. Bueno, déjale, ya tiene su karma. Ya está en el vestuario, uno por uno, seis de la segunda parte. El pelotazo arriba, la vaina Cristóforo. No. Pega el uruguayo dentro del área, que alguien la saque, por Dios. Lucha Meré, piden falta, la hay en ataque, el árbitro pitarada, no, saca Tony. Carmona. Pelotazo arriba para que corra el Tony Sanabria. Puede llegar Johnny, sale el portero 20 metros fuera del área. Patea fortísimo ahora. Guardameta Sergio Rico, se la acomoda Llorente con el pecho. La baja al piso, la pide con Oplianca. Lanza para Escudero, banda izquierda. Joder, sería como toca, madre mía, banda izquierda, Lorita. Bien, Luis Hernández corta, Lora viene a ayudarle. Bien, se la lleva el Sporting, error de Lora. Línea de fondo, pase de la muerte, no, por Dios. Portero en dos tiempos, arriba. En ataque falta. ¡Ey! ¡Ey! ¡Es expulsión! Y borra. ¿Pero qué haces, Ipao? Y borra el árbitro. No le va a hacer nada. El árbitro no le va a echar. No va a hacer nada. Pues entonces tiene que echar al Pichu Cuellar. Claro, que se decida. El Pichu se ha caído dentro del área chica. Ha habido una tangana. Dice que no pasa nada. Dice, vete. Vete a tomar por culo, hombre. Le dice, vete. Le has hecho daño, vete. Y va a sacarle tarjeta amarilla al Pichu. No. Amarilla el Pichu. Hay que joder ese tío. Amarilla el Pichu. ¿Has visto? Lo que era la pijadina de Iborra, le cuesta amarilla al portero del Sporting. Ahora vemos la imagen repetida por Telemanfredo. ¡Mira! ¡Mira el golpe! Otra cosa es que sea para tanto o para menos. Pero meter. Iborra le da un puñetazo en el cuello. Hombre, no es Van der Holyfield. Allá va a correr. La va a poner Carmona. El Moreno que la pone, primer palo, el portero se escapa. Ya se le podía escapar para el otro lado. La ha cogido sobre la línea de fondo. Sí, poco. Lo veíamos aquí, sí. Digo, cagadina, para adentro, no. Se le escapó al portero y mi corazón estaba en 97 pulsaciones y tengo aquí el Garmin este, me dice 133. ¡Pum! ¡Ay, Dios! No llegamos a viejos, ¿eh? No llegamos. No llegamos a viejos con esta tensión, madre del amor hermoso. Esto hay que hacerse de, no sé, del tenis o algo, que es mucho más tranquilo. Sí, más tranquilo. Saca Luis. Vamos, Jalipola, bien por Dios. Allá va. Vamos. Halilovic, tribuna norte. Vamos. Vamos. Olímpico, pega Jali. Ahí va Jali, primer palo. El rechazo de la pelota queda muerta. Vuelve a recuperar de nuevo Carmona. Carmona entre la nieve, Carmona entre la lluvia. Vamos, Carmona, suelta, tienes a Jali. Jali, ponla, va Halilovic. Vamos, Allen, frena, amaga. Vamos, deja para Lora. Ya está la frontal, se atreve Lora a pegar. Le da en el culo a Iborra. El rechazo de Luis, que estaba Q guardando la viña. Otra vez Halilovic hacia adentro. Jali que puede romper. Chocaba con Cristóforo, tu balón repelido. No puedes hacer nada, Fran, para que deje de llover. Madre mía. Hombre, pues sí, unos huevos de Santa Clara o algo, ¿no? Pero sí, madre mía. A estas alturas es que está cayendo. Arriba para el Tony, cuero para el bordero. Vamos, va a haber cambio. Primero, segundo en el Sevilla. Si no me equivoco, será Chonchi. El francés, ¿no? Sí. Se llama Chonchi, sí, señor. Francés. Steven Chonchi. Futbolista altísimo, de 1,92. Ojo dentro del área, peligro Llorente, solo Llorente. Vale, para Dudu. ¡Pichu! Se queda solo el Hipotimias. Se queda solo el guapo de Turín. Se queda el velo de Bilbao solo. Pichu la manda a córner. Bien, Dani Indy, rápidamente con celeridad. Arriba para Turín, se la fuera. ¡No! A ver, espera. A ver. A ver, Eloy. Vamos a ver aquí. Telemanfredo. A ver, enchufa. Vamos a ver, Tony. Enchufa la luz. Pon la tele, coge el mando. A ver, hay cambio de Sevilla. Banega. Entra Ever Banega. Se retira el autor del gol.
Iborra. La jugada, nada, el realizador de televisión está con una copa de Felipe II, gran Brandy. Nada, no nos la ponen. No. Es lo que la tele para la cabina 12, nada, págala. Ponles una película de Nacho Vidal y que se entretengan. Va a jugar el Sevilla. Gran humorista, sí señor. Sí señor, con Andrés Pajares y Fernando Esteso, tres grandes humoristas. Sí señor. Ojo, y va a entrar, si no me equivoco, y va a jugar los Castro, parece sí. Ser que está dando instrucciones a Belardo. Si Nacho Vidal es el taladrador de Mataró, tú eres el taladrador de Ujo. Ay. Tienes que perforar el arco. Isma, que viene la pincha, que viene en fila. Va a pegar Isma, pega Isma. ¡Arriba! Era muy buena la intención, la paga Isma con la derecha. Lo justito, ¿eh? Sí, está... Lo justito, como yo con el francés, lo justito. Efectivamente, o yo con el griego. Sí. Estamos todos con un... Con problemas en los idiomas. El tema de idiomas no se nos da. Va a ser balón para el Sevilla. Últimos 8 minutos para que concluya. Extinción total del choque. ¡Vamos! Ya está la contra. ¡Vamos a esa contraataque! ¡Rompe Dani Endi! ¡Galopa 3-3! ¡Sanabria! Mira, ¡gana Isma. Terreno! ¡Deja para Dani! ¡Dani gira! ¡Ay, Dios mío! ¡Por entre las piernas del portero Dani Endi! ¡La veía en el jaulón! ¡No quiere entrar el esférico! ¡Rapero Gangsta Paradise! ¡Pelín escorada! ¡Rozando la cepa! ¿Qué hemos hecho, Dios mío? ¿Qué hemos hecho para merecer esto? Vamos a robar la bola, Dani Endi, la roba Dani Endi, falta la falta. ¡Pero bueno! ¡Y no pita nada! ¡Clarísima la falta! ¡Balón para ellos! Pero, ojo, si Johnny corre, lo de Isma me parece sacado de otro planeta. Ah, Isma tiene 7 pulmones, no es Mesa. Es increíble. Es el primo de Mesa. Es el primo de Mesa, ¿eh? ¡Qué manera de correr, Johnny! ¡Qué esfuerzo, perdón, de Isma! ¡Qué despliegue físico del Torito Navarro! ¡Qué recital de resistencia aeróbica y anaeróbica! Mira, tú mira el banquillo, el Sevilla, el primero, el segundo entrenador, el abuelo de Heidi, todo el mundo salta, balón dentro del área, el despeje frontal, Konoplyanka, ¡fuera! ¡Konoplyanka! ¡Otra gotina de pis que se me escapa! ¡Ha tenido el Sevilla el 1-2! Pues sí, jugada clarísima, tiro franco llegando en carrera dentro del área, míralo ahí al bote pronto, cómo le pega, cómo no se le va arriba, increíble el tiro que la calidad no, que acaba de demostrar. ¿No tienes una muda en el coche? Tengo, ya, vale. Bueno, de hecho aquí ya, yo ya vengo con ello preparado. Sí, saca la muda en el juque. Llega el balón tranquilamente, mansamente a los dominios de Rico, quedan solo 4. Eloy, ¿qué hacemos? 4 vueltas de crono. Bueno, pues hay que intentar aguantar el ataque ahora y pegar un par de embestidas si podemos. Tener otra como la que tuvimos con Endi, intentar métela, por favor, métela y que no nos la metan y no sé qué más decir porque ahora mismo ya estoy infartado. Infartando, venga. Arriba Isma, saca la bola. Busca para qué. Vamos, Carlinos. Vamos. Rompe Carlinos. 2-2. Carlinos, avanza, pega. ¡Portero! Estamos cansados, pero el Sevilla está liquidado, ¿eh? Sí, no, a ver, evidentemente el esfuerzo de los dos jugadores con el campo como está ahora mismo, con tantísimo agua, tantísima lluvia como cayó, tremendo y el físico se desgasta para ambos equipos. Evidentemente el que tenga una, el que la tenga más clara será el que la enchufe, sí. si se da. Sí, queda tiempo, 3 minutos, que nadie se vaya. No vos vayáis del Molinón, por Dios. Quedaros todos aquí, que hay que aguantar. Romperos las palmas, animad. Que hasta el rabo todo es toro, que sí, que ha pasado el obispo, el coadjutor, el fraile, pero queda un cura para que acabe la procesión. Tira esta portería, Rachid, cuelga, segundo palo, Nachín, rechace, portero, ¡bamba! ¡Buah, chaval! ¡Bamba! ¡En el último minuto! ¡Uf, pita ya, chaval! Quitas algo bien, árbitro. ¡Vamos! ¡Quita, tío! ¡Míralo! ¡Allá va el Sevilla por todo! ¡El Sevilla que rompe! Quita, hombre. ¡Dios mío! ¡Quita! ¡Dios mío, me da algo! ¡Cuánto queda, Fran! ¡No sé! ¡Cuánto queda! ¡No sé! Por el mío... ¡No sé, tío! Vamos. A mí me faltan 30 segundos. 30 segundos para acabar. Sobre los 3, ¿eh? Otra vez el balón. Otra vez el pelotazo arriba. Vamos, Toni Sanabria. Arriba para Lora. Pita, árbitro, por Dios. ¡Acabó! 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 ¡Se acabó! ¡Delirio! ¡Qué orgullo del equipo! ¡Qué
chavales! ¡Qué huevos tenéis! Lo dije y lo reiteré, por activa y por pasiva. ¡Hasta el último cura! ¡No acaba la profesión! ¡Hasta el rabo todo es toro, Sevilla! ¡Vamos! ¡Donde las dan, las toman! ¡Tenemos los huevos más grandes del mundo! ¡Push a Sporting! ¡Y a por el Barça! ¡Madre mía! ¡Si se puede, chaval! ¡El molinón reventado! ¡Cago en la puta! ¡Mira! ¡Sí se puede! ¡Claro que se puede! ¡Hombre, que sí se puede! ¡Oh! ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡Tremendísimo! ¡Qué explosión total! ¡Eloy! ¡Mi corazón está a 200 pulsaciones! ¿Qué te voy a decir? ¡Qué orgullo de chavales! ¡Qué huevos tienen! ¡Qué corazón! ¡Madre mía! ¡Qué mira, gloria! Mira la piña, mira la ¡en piña. El centro del campo ahora saltando! ¡No es para menos! ¡El gol llegaba en el 92-30! ¡En plena prolongación! ¡A las 11 menos 25 de la noche! ¡Providencial el Torito Navarro! ¡Mi voz es un hilo! ¡La garganta perforada! ¡El sufrimiento extremo! No llegamos a los 50, No lo sé, macho, pero yo solo sé que casi acabes conmigo colgado hoy de la nuca porque madre que lo parió. Vaya subidón, esto y es lo más guapo que puedo haber en la vida, estos subidones, este equipo, este coraje, esta garra, esta lucha hasta el final. Estábamos diciéndolo una más. Estaba Isma subiendo la banda con todo el sportingismo en la chepa. Y cuando llegó ese balón, que no vi siquiera si sería fuera juego o no, pero sinceramente me la trae al pailo. No, no lo es, no es fuera juego, no. Pues mejor aún y madre mía, ¿qué te voy a decir? No sé, tú, estoy sudando, sangrando, llorando, no sé ni cómo estoy aquí, hermano. Y decían que estábamos defendidos, Sí, sí, que lo diga Rami, Rami máquina, ahí lo tienes, de mi parte. Ahí estamos, Fran. Ya llegamos a los 50, Bueno. Vaya sufrimiento, pero qué orgullo de chavales. Y es que esto del fútbol, hasta que no pite el de Ponferrada, hasta que no pite el del chorizo picante de Molina Seca, hasta el rabo todo es toro. Dijimos que íbamos a tener otra, la tuvimos. Al final Isma, que me parece los últimos 20 minutos de Isma, habría que medirlos. Escandalosos. Porque ha sido un portento físico fuera de lo normal. Si nos lo pilla el seleccionador del atletismo, le lleva a correr 14 maratones seguidas. Se lo dedico, y me da igual que después me critiquen, porque cada uno hace lo que le hagan al campo. Se lo dedico a la gente que vi salir quedando 6 minutos, que se han ido a su coche. Se lo dedico a esa gente, se lo dedico a los agoreros, a los que llevan toda la semana diciendo que estamos descendidos, a los periodistas que están atacando continuamente a Belardo porque no le ríen las gracias. A toda la gente que dice que estamos en segunda sí o sí, que Johnny se va, que es un pesetero, que Luis se va, es un pesetero. Vean el orgullo, vean a esa gente cómo ha celebrado el final del partido. Ahí está Johnny, ahí está Luis Hernández también. Ahí hemos visto en la piña que han hecho. Así que para todos ellos, con todo el respeto del mundo, no voy a decir con J, pero voy a decir fastidiaros. Somos el Sporting de Gijón y hasta la última hora no vamos a dejarnos descender y somos muy, muy grandes. Y una vez más, y lo digo como lo dije en Twitter esta semana, este equipo es más grande que el Barça y el Madrid. Todas las semanas nos va de aquí al final, nos va a dar una, de aquí al final de temporada, nos va a regalar otra final cada partido. Rayo que ha empatado aún en Málaga, el Atlético de Madrid ha ganado en Bilbao. Déjame que descanse, es que tengo la patata que me revienta, Dios mío. Es que me está pegando, me está pegando. Espera, que Isma López está en Telemanfredo. Dios mío, me felicita hasta uno del Oviedo. Me dice enhorabuena de corazón, lo merecéis. No es para menos, Dios mío, mi patata, Uf. Vaya frío que se ha pasado a la gente. Además, un partido de lluvia, perro malo. Otra vez en el 90 y pico. Qué guapo el fútbol. Pues, es así, otras veces se nos va, esta vez nos llegó y es lo que nos queda. Somos el Sporting, no somos ni el Madrid ni el Barça, que podemos ganar 0-8 en ningún lado. No ganamos ni al San Martín ni a las Asturias de Limea 0-8. Tenemos que ganar así, luchando con un par de cojones contra un equipo que nos ha dominado casi en el cómputo del partido, al menos media parte en total, dominándonos con jugadores que son de Champions. De Champions. Si hoy nos mete el gol Llorente y perdemos 1-2, las críticas serían brutales. Hoy vamos a ser la releche. Pues no, daba igual con el 1-2 que con el 2-1. Somos la putísima hostia. Ahí estamos. Se puede decir, García, más claro, pero no. Más alto, pero no. Más claro.
Tremendo, es tremendo. Es que es difícil, difícil hablar cuando tiene uno la patata así de esta manera. Eloy. Bueno, pero... ¿Por qué no podemos ganar el 42 de la primera? No, no, tenemos que esperar a que ya el árbitro esté cogiendo el petate para Ponferrada, Luis, y hacer el gol. Somos al Sporting, aquí nadie dijo que iba a ser fácil, pero tampoco que nadie nos dé por muertos. Esos que desde Madrid, como comentaste tú antes, pues oye, que a lo mejor tienen que dejar de fijarse un poquitín en la capital y venir aquí a Asturias y saber lo que es ser del norte, y que aquí, por mucho que intentaron conquistar, pues no conquistaron, fíjate tú, y a lo mejor no lo consiguen este año tampoco. Y ahora vamos al Nou Camp y que tiemble Luis Enrique, que vamos con todo, vamos con todo. Vamos con todo, no me importa que le hayan metido 8 a los gallegos. Nada, ya das... los gastó todos hoy, lo que yo te digo. Bueno, clasificación ahora mismo, el Sporting está fuera del descenso. Acábala, apaga. Dile a Tebas, corta, que se acabó la liga. Corta. Se acabó la liga. Bueno, colista sería el Getafe con 28, con un partido menos. Levante con 28, con un partido menos. Y Granada con 30, un partido menos. ¿Qué resultado pedimos para Granada-Levante? Para Granada-Levante. X. Empatín. X. Un empatín. Rayo tiene 35, Sporting 32, Español 37, Deportivo 38. ¿Cómo está la cosa? Madre mía. ¿Cómo está la cosa? Bueno, nos vamos a ir a rueda de prensa. Eloy, un placer. Madre mía. La tele, dile ahí a la cámara esto que sí. En YouTube. Hoy de noche, ya no duermo editando esto. Va a subir un que traigo. Tremendo. Que nunca te llega la moza ahora. No, ya está. Suave. Escóndete, Paloma, escóndete. Gracias, capitán. Nos vemos contra el viernes contra el Eibar. Perfecto. Aquí en el Molino. Fran, un placer tenerle aquí, ¿eh? Muchas gracias a vosotros por hacerme vivir desde aquí a mi gran Sporting. Tome una tila, algo. Sí, algo tomaré. Sí, una tila. Vaya patata. No se vayan todavía, una y más. Recogemos los bártulos, bajamos a rueda de prensa. Y lo digo, bien alto, Sporting 2, Sevilla 1, estamos vivos.